De los ríos es una de las más vulnerables durante el invierno y las autoridades trabajan en diferentes frentes con el objetivo de mitigar los efectos de la estación invernal. Muros de gaviones, ductos cajones, muros de escolleras, reparación de 5 puentes colapsados son parte de los trabajos que se ejecutan en los cantones de Babahoyo, Montalvo, Quevedo, Valencia, Vinces, Urdaneta y Ventanas. La prefectura de Los Ríos ha estado muy preocupada por rehabilitar primero la infraestructura que se destruyó en la última etapa invernal y paralelamente realizar inversiones específicas en los sitios más críticos. Parte de las obras se ejecutan en un convenio 50-50 con la Secretaría de Gestión de Riesgo. El monto total de la inversión es de 8 millones de dólares. 4 millones financiados a través de convenio con el Banco del Estado, los otros 4 millones son inversiones de fondos de la prefectura que de alguna manera pues deberían ejecutárselo, porque consideramos que nuestra responsabilidad estaba justamente supeditada a eso, a priorizar inversiones para beneficiar a nuestra comunidad. Por su parte, los habitantes del sector El Saltadero en la parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo, en donde colapsó el puente el invierno anterior y más de 300 familias quedaron incomunicadas, esperan que la obra concluya en los tiempos indicados. En el sitio se realiza la construcción de un nuevo viaducto. Nosotros somos productores y este puente es lo que nos va a dar el nexo, ¿no? Poder conectarnos con las ciudades. Esperamos que el señor prefecto le dé por terminado al puente en el tiempo previsto. Se tiene previsto que todas las obras de emergencia concluyan a finales del mes de diciembre. Vanessa Peralta, TC Televisión.